Ahora sí vamos a probarlo. Está bien caliente, pero está bien rico, se los recomiendo. Ay, qué rico cruje. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Hombre en la Cocina. Yo soy Saúl, Crono para mis amigos, para ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos esquites con tuétano. Sí, es una receta que no es tan común como pareciera. Para comenzar tenemos aquí los ingredientes que vamos a ocupar. Vamos a ocupar de este lado, yo creo que lo principal pues es maíz. Aquí ya adelanté un poco el proceso, tenemos ya los granos, le quité los granos crudo, todavía no lo cocemos así. Vamos a ocupar epazote, tenemos un poco de epazote así al natural que vamos a ocupar para nuestro caldo y también para sazonar un poquito. Y de este lado tenemos un poquito más, pero ya picado, que vamos a ocupar también. Tenemos también aquí cebolla que vamos a ocupar para hacer nuestro caldo de res, un poquito de ajo y también un poco de cebolla picada. Esto es como para darle mejor sabor también y al gusto. Si no te gusta la cebolla, puedes evitarla, ¿eh? El tuétano, este lo pedimos así en la carnicería, pues así nos lo vendieron. Le damos una enjuagadita y lo metemos directo al agua. Vamos a ocupar un poquito de mantequilla también para estas cositas que vamos a hacer. Ahorita van a ver cómo. También para sazonar un poquito de caldo de pollo en polvo en este caso. O si tienes cubo también lo puedes deshacer y pues más o menos una cucharadita o algo así es lo que vamos a estar ocupando. Ya cuando tengamos todo nuestro procedimiento listo para prepararlo, a mí me gusta ponerle mayonesa, un poquito de limón, un poquito de quesito. Por ahí tenemos un poco de chile que bueno, en un momento les muestro porque no lo tengo aquí a la mano, pero es chilito piquín. Aquí tenemos el chile piquín y un poquito de sal. Lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente, vamos a poner nuestros tuétanos o nuestros huesitos de carne de res a lavar y ya lavados los vamos a poner a calentar en una olla a hervir y a esto lo vamos a agregar su cebolla y su ajo con una media cucharadita de caldo de pollo sazonado y vamos a esperar a que hierva para que se vaya haciendo el tuétano como lo vemos a continuación. Tenemos los tuétanos, la cebolla, nuestro diente de ajo. Vamos a agregar un pedacito de mantequilla, una cucharadita de polvo sazonador para que le dé buen sabor y un poquito de pasote. Recuerden que este lo lavamos antes, ¿no? Y así pues vamos a esperar a que se le salga el centro y lo vamos a mover. Bueno, aquí ya los tenemos listos, nos vamos a percatar porque ya se despega solo la parte del centro de nuestro tuétano, bueno, del hueso de la carne de res, como podemos ver. Y eso pues es indicador de que ya está listo nuestro platillo, miren. Obviamente le quitamos la grasita que traía por encima. Mientras tanto, en otra olla vamos a ponerle más mantequilla, también se puede hacer con aceite, pero la verdad es que le dan mejor sabor la mantequilla. En esta vamos a agregar ya nuestro maíz, pero antes vamos a agregarle la cebollita. Incorporamos y cuando se vuelva cristalina le vamos a agregar el maíz. Este lo pudieron haber hervido si querían antes, pero yo la verdad, pues así se puede hacer, lo vamos a hervir de todas maneras. Movemos para incorporar. Que se le impregne el saborcito de la mantequilla. Ya que tenemos bien revuelto, es buen momento para colocarle nuestro epazote. Recuerden, finamente picado, todo lavado y desinfectado. Y lo integramos. Ya que está bien integrado, pues hay que comenzar a colocarle caldito que tenemos acá. De caldito de res o bien de pollo o de que tengamos, en este caso como son tuétanos, pues de res, ¿no? Y lo integramos. Entonces sí le vamos a colocar una muy buena cantidad y sirve que hierve nuestro maíz y se termina de cocer.
Ya ustedes deciden si lo agregan todo, casi todo o la cantidad que gusten. Revolvemos y regresamos en un momento que esté hirviendo. Agregaré un poquito más de sal. Y ustedes van viendo si le quieren agregar alguna otra cosa. Pero por lo pronto, pues así me parece que está perfecto. Amigos y amigas, pues ya tenemos listo de este lado, calientito y totalmente hervidito, nuestros esquites. Como vemos, ya estuvieron un buen rato ahí y pues bueno, hay que servirlos, ¿no? Para probarlos. Agarramos una cucharita. Yo sí le pongo liquidito, me gusta. También en los puestos de comida los tienden a dar con liquidito. Ya llegando como a la mitad, le dejan un espacio, le comienzan a poner la primera capa de mayonesa o de crema, según sea el caso. Yo la verdad con crema no me gusta, prefiero con mayonesa, sabe más rico a mi parecer. Echamos unas gotitas de limón, un poquito de sal, chilito piquín. Trae unos hoyitos de este lado, a ver si ven cómo sale. Ahí está, miren. Un tantito, vamos a abrir el queso, también le echamos y ahorita le ponemos más esquites y al final se le tiende a poner el tuétano, o depende de la cantidad, ¿no? Este es uno chiquito. Estos son pequeñitos, pero hay unos más grandes, mucho más grandes. Si escuchan algo, es un señor que vende tamales muy ricos, por cierto, saludos. Es de los oaxaqueños, nunca lo atrapo, luego les cuento la historia. Bien, aquí ya quedamos casi lleno. Vamos a vaciarle un tuetanito. Se despega básicamente así solo. Ya lo bajamos con el otro lado de la cuchara. Le da un sabor delicioso, muy diferente a uno normal. Nuestra cuchara, lo voy a probar. Y muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos, las redes sociales están en la pantalla. Ahora sí vamos a probarlo. Está bien caliente, pero está bien rico, se los recomiendo. Un platillo muy mexicano y bastante, bastante sabroso. Nos vemos entonces en el próximo video. Y coméntenme si quieren que haga uno de camarones. Dicen que están muy ricos y la verdad nunca los he probado. Como no sé dónde los venden hechos, hacemos uno nosotros. ¿Qué les parece? Nos vemos.